Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo otro ritualcito de Año Nuevo que les va a encantar. Y este es con laurel. Este es un ritual, digamos, un poquito genérico para atraer el éxito. Éxito a nivel general. Éxito en la salud, éxito en el trabajo, éxito en el dinero, éxito en todo lo que tú quieras tener. Y es muy sencillo. Lo único que vamos a necesitar son hojitas de laurel, una pluma o plumón, una veladora e incienso, por favor. Preferentemente incienso de canela, de miel, de mirra o de rosas. De los que son de varitas, ¿perfecto? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que en una hojita de laurel vamos a escribir el nombre completo de la persona a la que queremos atraerle el éxito, pudiendo ser tú mismo, ¿ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a invocar a Dios nuestro Señor, al Arcángel Miguel y al Ángel de la Guarda de la persona a la que le vamos a hacer este ritual. Una vez que ya anotamos, es una hojita de laurel seca, por favor. El laurel es súper fácil conseguirse, se consigue en cualquier Walmart. Es un producto comestible, pues es una planta, es una, sí, es para guisar, pues. Entonces, ya que escribiste el nombre completo de la persona, invocas, teniendo la hojita de laurel entre tus manos, todas las bendiciones que quieres para esa persona. Salud, abundancia, dinero, éxito, todas las cosas positivas. Dilo todo y decrétalo todo en positivo. Y una vez que ya terminaste de hacer toda la invocación y la visualización positiva para esa persona, vamos a quemar la hojita de laurel, cuidando que se queme bien, bien todititita, ¿ok? Obvio, ten cuidado de no quemarte tus deditos. Este ritual preferentemente se tiene que hacer a mediodía con la luz del sol, por favor. Y listo. Obviamente a un lado ten una vasija o algo para que vayas echando la hojita una vez que se terminó de quemar y no te vayas a lastimar ni vayas a correr ningún peligro, ni lo vayas a tirar y se vaya a quemar algo, etcétera. Entonces, la verdad, este ritual es maravilloso. Mientras estamos haciendo el ritual de laurel, vas quemando tus inciensos, invocas, haces la oración y ya lo quemas. Este preferentemente se tiene que hacer durante 7 días. Entonces yo te recomiendo que, por ejemplo, lo empieces el 24 de diciembre para que así para el 31 de diciembre tú ya hayas cumplido los 7 días e incluso más, invocando esta prosperidad y esta abundancia. Si quieres invocar esta alegría y este éxito, estos logros para varias personas, yo lo único que te voy a pedir es que sea una hojita de laurel personal, una por cada persona que tú quieres desear esto. Bueno, les mando un enorme beso. Si estos rituales les están gustando, por favor no olviden darle like. No dejen de suscribirse aquí a su canal de Cabe Esotérica y ayúdenme, por favor, compartiendo todos estos rituales, todos estos mensajes de luz en todas sus redes sociales para que cada vez seamos más de la familia de Cabe Esotérica. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Los quiero! ¡Bye! Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna@hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.